Avísame cuando enchufe el mic, así hago fai con cada. Para minas. ¿Vas a cauchar vos? Sí. Cauchar igual vos también. Tengo yo, yo no sé nada, cauchamos todo. ¿Tengo micrófono? Si tengo micrófono. Hola. Bueno. Bueno, ahora sí tenemos a David. Aparentemente tengo micrófono, así que todo lo que escucharon gritando tuvo de más. Repito que estamos fuera del área de protección a menor, lo cual es perfecto porque David insulta más de lo que todos nosotros insultamos toda la tarde. O sea, van a escuchar Falcon atrevimientos en el sentido de Falcon insultos. Y esto de Mega Man X4, David va a jugar con Zero, que es el mejor personaje. X no existe. Esto de Mega Man X4, notoriamente famoso por su buen gameplay y notoriamente infamoso por su mal voice acting. Es aún peor que Mega Man 8. Lo cual es mucho decir. Y es peor que Mega Man X8. Que esa le vamos a sacar el control a David para que no pueda sacarla. Los dos Mega Man X. Mega Man X8 y X7 no deberían existir. Pero esta es la intro. La implementación de Mega Man X. La famosa intro stage donde tenés un jefe. Sí. Es el Cyber Dash Cancel SDC. Que usás el sable, dashás, con eso cancelás el movimiento del sable y empezás tipo, puedes hacerlo infinito. David lo va a usar varias veces para matar bosses, porque básicamente es lo único que va a hacer. Exacto. Pero, está, como esto es Mega Man X, tristemente tenemos la intro stage. Y Mega Man X4 empezó a decir, bueno, vamos a dividir parte stages en dos. Y como, porque está, es un CD, tenemos más espacio, pero eso introduce tiempo de carga. Normalmente los runners lo juegan la versión de PC y o en una PS2 90K, porque tienen los tiempos de carga tipo casi nulos. Así que está, ahí tenemos a Iris, nuestra amiga. La razón está con la cola para arriba. Por alguna razón está hecha Falcon. 42 minutos en el chat. 42 minutos en el chat. Por algún random ahí. Seguramente sea por algún brasilero. Porque conociendo. Porque Mega Man X es notoriamente conocido por.
X4, la comunidad brasileña y la comunidad chilena son muy conocidos, porque son los que más ranean. Bien. Y bueno, intro voz. Buena easy, voz. Pisi. Bueno, David, por favor, no la cagues. Andá, Magma Dragón. Bueno, acá la historia de Mega Man X4, básicamente, después del acontecimiento de Mega Man X3, se decidió formar un régimen militar. Yo soy cero, que formo parte de los Mega, de los Maverick Hunter, los Maverick, que venían a ser terroristas, básicamente. Y tipo, y ahora se está formando un complot ahí. Yo sospecho a los militares de Vince. Esto es una fruta ahí. Y le tengo que dar queso a todo el mundo. Bueno, y acá terminamos el intro stage. Y ahora, por algún motivo, deciden hacernos perder el tiempo diciendo cuáles son los reploids que tenemos que derrotar y nos dan una introducción ahí medio aburrida, que no nos importa, por eso vayamos como idiotas. Y elegimos no, Madre Dragón porque Madre Dragón te da el Shoryuken, el pseudo Shoryuken. No, es un tema de ruta, o sea, la espada de fuego que es un pseudo Shoryuken me sirve para varios lugares, conseguir objetos y darle queso a los pobres. Específicamente a Walrus Prime. No el no el runner, sino el Walrus mismo. Shout out to Walrus if he's watching. He won't. Pero acá. Bueno. Eso es por lo que es notoriamente conocido Mega Man X4, porque claramente no supieron hacer clips nuevos de voz o hacer que se calle cuando salte. Ahí básicamente plataformeo puro, eso hay un damage boost, pero puro por ahora normalmente puro plataformeo y está en algún caso que aplique algún damage boost, que la verdad la vida está intentando evitarlo. Exacto. Y acá va a ser lo que la comunidad de Mega Man se conoce como Iceless, que en realidad sale por Mega Man X, que es agarrar ese corazón de forma tipo sin tener que usar otro ítem o así que este juego alguna armadura. Qué gracioso. Esto en realidad es muy al pedo usar robot este, porque los prototipos escalan. Cuando estoy escalando la base fija, ellos rebotan, no sé qué mierda hace, a una velocidad inhumana. Igualmente siempre botón route, así que. Y ahora, Mama Dragon, como es un juego de Capcom, claramente tiene que meterle un homage a Street Fighter. Si no, no serían ellos. Y tenemos. Ahí tenemos, no sé qué hizo. Ahí tengo un Tiger Uppercut. Tiger Uppercut. No, no, porque hace un Tiger para abajo y un Tiger para arriba. Es un Tiger. Es Sadat. Tiger Uppercut. Tiger. Tiger. Claro, es Sadat. Tiene el Tiger de arriba y el Tiger de abajo. Bueno. Se terminó el Magma Dragón. ¿Así que está? Sí. Chichi. Magma Dragón es el único replay que no explota cuando lo matas, sino que tipo tiene un pequeño diálogo. Es el único. O sea, todos los bosses tienen un diálogo previo, pero el único que tiene un diálogo post es... Estamos hablando de los 8, ¿no? Ahí va eso. Exacto. Sí, vamos a llamar al Robomaster por sencillez. Sí, pico. Cock. No me acuerdo de la ruta, boludo. Bien, David. Tiene varias rutas, pero yo siempre hago una específica. David ya la cagó claramente. Sí, sí, va. Esto es. Este stage es tema de velocidad, tipo, ese cuadro me analiza todo lo que es. Velocidad, y si hago un rango ese me anda. El corazón y el tanque que es imposible perder. Es exacto. Así que David, por favor, no te olvides de eso. Rank ese. O sea, algo que no sea rank S, básicamente rip run. Y va a tener que resetear la stage. Lo bueno que creo que puede salirse, creo. No estoy seguro. ¿Está comiendo queso? ¡No, no, salí chupa pija! ¡Pija! Creo que puedes tomar un daño y todavía sigue siendo ese. No, pero es
un daño moral que te agarra eso porque te juegan. Sí. Bueno, ahora nos falta el tanque nomás. Eso siempre, eso con el dasheo podés pasarlo por abajo. Y acá bueno, es plataformeo de wall jumps, wall kicks. Bien, va. Excelente. Ese bueno, ese no, pero el damage boost, el damage anterior es un damage boost intencional. Rango ese, bien. Listo, ya tenemos lo que precisamos, que es el E-Tank y el Harpies. Y ahora las, a la parte 2. Que esto básicamente tenés que cambiar la gravedad. Peor es igual en X6. En X6 hay cosas peores. Exacto. Que lo haces con damage boost y es horrible. Si no, es un laberinto. ¿Mm? Es tipo que tenés que farmear unos torres ahí para que tengan todos los robots de mierda. Ah, no, 100% de X6 es un meme. No existe. No. Y si vos tienes tres patrones, yo te tengo para donde estoy yo parado, y le puedo dar un hit, o si se te da un hit, o dar dos. Bueno, para esto lo que para eso te sirve lo, el shoryu de magma, básicamente, que como que lo stunlockea Peacock. It's not over yet. Con X, sí, el tema es que lo que hace cero es aprender habilidades. Claro, pero es la habilidad que te hace daño, no sé si se marca. Pero la animación que hace el Víctor ahí de... Listo. Bien. Qué buena fight, vos. Wow. Ah, cables. Bueno, David, no le acabo en Cyber Pico, que lo cual está bueno. Y ahora creo que puedo hacer cualquier ruta a esta altura. No sé nada. El salto doble. Ah, verdad. ¿Que eso no es no, con Spider? Ah, de mucho. Que tiene un miniboss muy lindo que si. Espero que a mí le salga. Hay un damage boost muy interesante. Acordate del Harpies. Y el Orbe Rojo y no sé qué historia más. Me encanta que tipo también ponen mensajitos ahí rancio, tipo "He occupies the laboratory and will attack whoever visits there". Es como los datos de Completa 5, tipo, pisa Ryu, le gusta el ramen. Sí, sí. Dato que no le importa a nadie. Bueno. Bueno, acá es una escalera infinita que tipo. Bueno, por lo menos el Play 1 que podía renderizar todo. Si no, era un cartucho con 4 chips de Super. Para meter modo 8 al modo 7 al pedo. No, ¿para qué? Para pasar una rotación a 30 porque es. Sí, sí. Ya. Yeah. Bueno, ahí a David lo trolearon los enemigos. Es bizarro. Es bizarro. Bien, David. Bien, buen movimiento. Bien. Buen movimiento. Sí. Está muy de más. Este es débil a la electricidad que confiaría con la araña, pero. No, tengo... no, pero la matas de otra forma. Sí, sí. Haces. Lo baiteás. Le haces el Rushaging, damage, ahora un segundo damage boost, y ahora haces... No, ahí está bien. ¡No, chupapija! Está, está, damage boost y... bien.
Igualmente funciona. Bueno, otra escalera más, pero esta vez tiene mi voz. Mentira, G-rated por el sub-voz que nunca apareció. Porque siempre pienso que esto es Mega Man X5. ¿Qué cosa? Sí. Sí, reciclan y ahí te ponen un mini voz. Ah, es verdad. Sí. Ahora me acordé. Bueno, acá hay un autoscroller que tipo. Autoscrollers. El X5 te diría que podría. El X5 está correcto, está bueno. El X6 es una cagada. El X7 es la peor cagada del universo porque tiene todos los memes. ¡Burn to the ground! Tenés ese meme hermoso de X7. Y el X8 es potable, increíblemente. Es potable, es bancable. Es horrible. No, pero eso sí era en RPG también, pero. Pero el Combat Mission es el de cubo, que tipo es una ranciada. No, no se llama Combat Mission. El de Engio es el Network Transmission. Ah, sí. O sea, creo que sí, es verdad, es verdad. Es horrible. ¿No es plataformero? Entonces estoy hablando de otro juego también. Acá, por eso quiere el arma de Cyber Peacock, que tipo. Sí, exacto. Sí, perdón. David, ¿por qué no fuiste por la araña? Pero fuiste por la araña y se te tuvo por el torque que ese que deja. Ah, sí, que lo estunloquea. Sí. Por eso tenés que ir por la araña primero. Mirá ese patrón de mierda. Nice. Por Cajú, loco. Gente que está en el chat, por favor, siempre clipeen cuando David haga un pop-off porque está de paso. O sea, sí, este es de la electricidad de la araña de Westfire, pero. O sea, es medio. ¿Vos le querés ir a Westfire? La verdad no lo conozco. Posta, primera vez que lo veo. ¿De NQ? ¿De dónde era? PlayStation 2. You learn, QMB. No, yo que lo conozco de GameCube es el Network Transmission, que es tipo. Estilo, es tipo Battle.net. Oh my god, qué horrible. Bueno, ahora va a ir por Jet Stingray. Tenemos un autoscroller con la moto de agua que está de más. Y he destroy the city and escape to the sea. Sí, es un hijo de puta, boludo. Es un cabrón, O sea, rompió todo y se fue. Tiró la piedra y se fue corriendo, boludo. O sea, lo más cómico que esto tiene dos partes de RNG. Y David, acordate de agarrar el corazón acá. Porque hay un corazón que tipo está re out of the way y no lo agarras casualmente. El corazón y igual quiero que sepa que esto. No, no. No. O sea, quiero que sepa que este autocorrector es mejor que el de X5, que el de X5 tiene que agarrar todas unas cositas para poder disparar a la pared. Y si vas a poner ese juego, tenés que evitar agarrar esas cosas porque estás acordado bien. Sí. Está bueno. X5, sí. A ver, es como todo juego, tiene cosas buenas y cosas de las otras. No, para nada, quiero para peor, por suerte tiene el Enigma Manip ahora. Antes sí era pura bosta. Enigma Manip. Para disparar a la colonia arriba y. Hay un Manip ahora. Y se me cayó el coso. Tienes un porcentaje que falle. Que pegue o no, y si pega vas al final, si no pega pues vas al final igual a cero. Y cero es el que se los chicos de la piedra. ¿Y corazón y el tanque lo agarraste? Es una división de historia. Si cero se muere, vas a mega mantelo de pegar. ¿El corazón y el tanque lo agarraste? El tanque lo agarraste. El corazón se lo agarraste. De hecho me maté porque no lo agarré el tanque. El corazón por acá. Ah, claro. Da,
Y Jet Stingray tiene unos patrones muy... Ay, no, no, David. Eso me pasa por adelantar y hablar del boss antes que David cumpla todo. Pero Jet Stingray tiene dos patrones muy horribles, que David solo quiere uno. Que básicamente es el que cae al Zopi para que lo surta a espadazo. Sí, cuando toca el piso come queso. El boss come queso. Este es débil a hielo, pero la ayuda no va a volver. No, lo matás con ese DC que está más divertido. ¿Agarraste el tanque o todavía no llegamos? Ahora. Bien. No. Casi comió queso. Sí, este juego tiene unos placements de tanque muy bizarros y puertas al pedo, que tal más. El tema es que está dividido en partes, lo que pasa. Bueno, a ver, qué patrón. No, ese patrón que no quiere. Este patrón es aceptable porque por lo menos le puede pegar. Y a ella no me gusta que caiga. O sea, es como el que hace los dives. Que tipo, ¿no querés que haga dives? No. No que yo sepa. La verdad, este patrón no me está gustando porque no cayó el... Ahí, ahora sí. Y ahí un SDC hermoso. ¡No! Dropeó el SDC y comió queso. Lo hubiera matado. Manipular el tema de que caiga derecho. Porque llega un punto que empieza a hacer un dash hacia arriba y hacia abajo. Y eso es, no, no está bueno lo que va a agarrar. Digo, si vos empezás a saltar de espamiendo el salto, empieza a cagar derecho. No se puede manipular. De hecho, me puse a saltar a veces salir y salir. Y en Kaku. Wow. Yo no tuve mucho este juego. Me encanta porque. Me encanta porque no se molestan en traducir los nombres de los ataques en. Es una pista, la cinemática. ¿Qué tipo? Y te manda el save, es una. No, es que no tengo ni idea porque este juego en particular se ranea en la versión americana. Increíblemente creo que la versión americana es más rápida. No. Bueno, pero la versión americana tiene What Am I Fighting For. Exacto. He defends the military train to protect the supply of. Mira, la verdad, no me puse. Muchas gracias, buen hombre, por proteger el tren. La verdad no me puse a investigar porque este justa, casualmente los el X4, 5 y 6 es más rápido en inglés. Pero no, creo que es lo mismo. Creo que el cuadro de texto es el mismo. No, es más rápido todo. O sea, es lo mismo. Porque creo que el cuadro de texto es el mismo. Sí, pero creo que X4 al 6 es lo mismo. Claro. O sea, preferencialmente juegas en Play 2, pero. Bueno, de hecho, este juego, los tiempos de carga ya están calculados en versión PC. O sea, la diferencia de tiempo de carga están contados que, de hecho, la board es la misma para PC, Play 2. Y si algún estúpido juega en Play 1, también está contado. La versión de PC. O sea, emulador es emulador, que usas el emulador de Play 2. Pregunta, ¿has emulador en el juego o es así normalmente? No, es así. Aparte 100%. La versión de Play 2 no, contaría como Play 2. O sea, creo que por tema de emulador es inconsistente. Claro, o sea, la versión de emulador es como. Claro. O sea, tiene el fast loading. No, eso porque creo que creo que un poco de Caleb, un poco que tiene la Play chapija y tiene el disco chapija. O sea, es una mezcla de las dos. Play 2. ¿Ahora tiene cuando te da el aéreo?
No, no, este no explota, es el 5 que explota. Vos, nos estamos confundiendo con X5, vos. Creo que estamos jugando el juego equivocado. Creo. Yo no quiero decir nada. Más negro, vos, pará, vos. Bueno, la comunidad brasileña ya, no sé por qué, dicen que esta es la stage del emote Mingling. Por algún extraño motivo, no sé por qué. Está re genial como viene la intro. Sí. A mí me encanta eso. A mí me encanta eso, tipo. Corre, 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 corre. ¡Oh! ¡Turia! Hace el dar de Ganon. Claro. Dale, David, tú puedes. Por ahora te dio un buen patrón dentro de todo. Me encanta porque el chat está comiendo queso por el iBot. Yo todavía solo usé una vez el martillo y fue muy placentero. Ahí Walrus Prime. Me encanta esta stage porque tiene un easter egg muy gracioso. Que si se dan cuenta en el fondo, en algún momento está Chill Pingüingo. Y está el de X3 que no me acuerdo el nombre. Ahí va, ese es el de X3. Ahí va, Búfalo. Arriba está el de X2 y más adelante está Chill Pingüingo. El Chill Pingüingo. Icy Pingüingo. Bien, agarró el coso y ahí allá. Y arriba está el otro. No, no iceless. No, es una vida. No, no, más yo también que yo comí hice el G-Bater. Ahí estaba chill. No, va. Ah, es el otro. Es verdad. Opa. Me encanta porque esos pin. Bueno, acá no tiene mucho que hacer, que esto es RNG puro. Verdad, zafó bien. Acá está, un viejo amigo del Exxon. Un Chill Pingüingo. Sí, Icy Pingüingo. Perdón, está bueno que haga esa referencia. Le mezclo todo. Icy Pingüingo, viejo. Y acá, bueno, esto es RNG malo. Eso es lo que quiere, Bueno, después el primer patrón malo, el segundo bueno, lo cual es cool. Acá creo que ahí tenés el corazón o el tanque. El tanque. Ahí tienen las bombas ahí demás. Y acá lo que tiene. Hay un enemigo que si no lo matás a tiempo o no lo disponías, tipo. Perdés tiempo porque te convierte todo el piso en hielo y está de menos. No, o sea, solo le pegás y listo. ¿Te agarraste ahí? El tanque. ¿Cuántos tanques tiene el juego? Ese enemigo justo, que le tenés que pegar y listo. O sea... ¿Y corazones? Bien. David tomando los safe, pegándole. Increíblemente eso, dentro de perder tiempo, es lo más rápido, porque si el enemigo ese hace la animación de congelar todo, es tipo, te congela la pantalla literalmente, vale la redundancia, por un segundo. Y está, y acá es un easy boss porque tenés el... El truquito está en un keeper que tiene, cuando hace el shoryuken con la espada, tipo, hay una animación en la parte de atrás, y tengo que pegar con eso. Pues si no, tiene una super armor y me hace perder tiempo. Sí, eso es lo bueno. Ahí va, ahí le hace el stand lock. Sí, como que lo estoleás. What the fuck?
Claro. Pues yo te pego a vos. O sea, lo que pasa es que le caes arriba con tu sprite y tipo, te haces un damage al... Te haces más damage vos que a él. Aparte cuando le pega con la espada hace clic 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 clic, la full armor que tiene esa y me hace perder tiempo. Pues como que baja los frames. Sí. Dedito para arriba. Thumbs up. ¿Nombre? Hewlett Susan. A mí lo único que me importa cuando llegue el Shibuga. No sé cuál es, pero... Shibuga. Me lo perdí entonces, dormido. Bueno, acá... Si David agarró todo lo que tiene que agarrar, es tipo... Hay un ataque que puedes hacer de... You ready? Que tipo lo estuneas. Y lo estuneas. No lo cuestiones. Cuando loco se te acerca y uno se hace ready, si le pegan más de uno de los panitos, le empiezas a hacer todo el año. Sí. Y tipo, como que quedas tuneado. No, no te llevas dinero. Está bueno que los mechas a los que se sube sean todos distintos. Tipo, me gusta eso. A eso me refiero. No. Qué bien eso. No sé si salva frames eso, pero está de más. Sí, porque por lo general te hace el teléfono abajo. No, es el meme. Ahí creo que podías haber hecho un da- creo que puedes hacer damage boost, creo. Pero es tipo, es riesgoso. Y acá es tipo, tenés que pegar y... Sí, tipo hay un timing ahí que sigue pegando. Ahí bien. Está. ¿Eh? Negro. Este es el séptimo. Este es el primero. Este es bastante sencillo, es cuestión de... O sea, el RNG que tiene, ¿de dónde aparece nomás? Pero tenés forma de... De sobrellevarlo. Por ejemplo, ¿y ves? Y ahí le pegás y tipo... Me pega. Está bueno, no es lo peor que puede pasar. Me pega, ¿no? No es lo peor que te puede pasar. Bien, o sea, si hubiera sido. Se pone rompebola y no viene agarrado, y tampoco parece cerca mío. El problema es cuando se pone arriba y empieza a spamear uno contra otro. Sí, se cae el coso del micrófono, todo mal. No, el bichito este, nada más. No el clip, el polifón. El polifón, ya fue. O sea, en un nivel más óptimo, podés predecir de dónde viene el bicho y no solo le tirás el ataque, sino que tipo ya le haces un SDC corto. ¿Verdad? Tenés que saber predecir y tal, que justo salga por abajo. ¿Está todo bien? Ah, está bueno. What? ¿Todos estos Spider? Bichos protegen armas secretas, entendí bien? Sí. El paquete de O. El arcoíris este, de fondo. Este O tiene un glitch ahí que no sé cómo se le puede producir. Es una quick kill que tipo es. Depende de RNG y depende de movimiento. Este bicho tiene tipo el peor nombre de un malo de Mega Man que vi en mi vida. Web Spider. Tipo Web Spider. Sí, se mataron. Después de la referencia de Mega Man X5 a banda rock, ya no me sorprende nada. Porque en realidad no era la traducción oficial. O sea, fue tipo la piba que estaba al pedo a hacer traducción y fue tipo, ay, vamos a ponerle cosas random. Y la dejaron pasar. Como la pareja era fanática de los hombres con referencia. O sea.
quien haya jugado X5 se dará cuenta. Hay uno que tipo, la rosa. Yo estaba pensando en la rosa. O el rosa, no sé a tal altura. Vamos a no asumir cosas. Igual yo tengo espalda para bancarme puteadas, así que tranquilo. ¿En serio? Tu mamá está jugando boliche. No lo dudo. No, negro, dale, vos. ¿Qué boliche? ¿Eh? Okay, acá tenemos un corazoncito. Get ready. Esto es más rápido que seguir escalando increíblemente. Y acá hay un damage boost. Listo. ¿Qué clase de Steam Chameleon es este? Uno que no le puedes tirar cosas para estonoquearlo. No lo puedes chichisear a este boludo. Al coso del Boomer Kuwanger. Bien, David. Encontramos el polifón también. David, encontró el polifón, vamos. Estaba abajo, atrás mi pie. Hay que hypearse por el polifón, la puta madre. Vamos, el polifón. Poggers. Poggers. Qué mal emote, pero que es de maqueta. Igual yo todos esos emotes no los veo. Porque no tengo tipo Better Twitch TV ni Franker Face, entonces. You learn Raijingeki. Bueno. ¡Cámela! Bueno, primero ahora. Bueno, ahora sí. What am I fighting for? May the queso be with you. Bueno, ahora sí. La buena parte de Sigma Stages. Que por suerte al ser CD está todo condensado en una. Y no tiene que entrar a la misma stage como 4 veces. Estos drops no se pueden ver. ¿Tu espada cambió de color o soy yo? Sí. Cuando consigues una habilidad específica cambia de color. Ahí va. Bien. Coronel. ¿Qué tal? Tenés que hacer el. El Kutsuri Usen. Sí. Que si alguno miró Rurouni Kenshin, es tipo. Tiene has a resemblance. Uf, el olor me está matando. Llegó la comida. Y tiene queso. Es lo más hermoso. No, chupapija. Bien, David. Bien. David, yo tengo un pedido especial para vos. Cuando termines una pelea específica, me hace control. Quiero evitar que apretes un botón. Y lo voy a apretar yo sin querer, eso lo va a hacer lo más triste. Oh, ¿dónde está Iris? Ok, se fue. Spoilers. Viene ahora. Viene ahora. No, David, esto es for entertainment purpose. La votación en Twitter que salió
El 50% hay que echar a Tavares. 35% dejar la cutscene. Y menos 4% saltearla. Ah, y el otro, y el porcentaje restante no sabe, no contesta. Ella es la hermana del tipo que maté hace un rato. Y está. Justo a mí no me queda queso por alguna razón. ¡Argues! Es una pokebola eso, mirá. No, no. Mirá, no, no. Ni cerca. No, mirá. No, es una pokebola. No. No. Bueno, ahí está. La gracia de esto es que le tenés que esperar a la armadura para que saque. No, pero. Y hasta que sale el coso. Y ahí le puedes. Y le pegás. Y está. Y básicamente es tipo spamear eso hasta poder pegarle con el. Esa es la manera tipo safe de jugar esta pelea. No hay. ¿David? ¿David? Ok, esto es para la salud mental nuestra, porque hay que ver esta canción. Pará, la el no sé, boludo. Ah. No está ahora, boludo. Esto no es equipable. Es equipable, pero... La gente lo pidió. Robé el control. No. No. Iris, there's no world just for Reploids. It's only in fantasy. Yes, I know, but I wanted to believe it. I wanted to live in a world where only Reploids exist with you. Iris. Iris. Es un voice acting 5 sobre 7. A perfect 5 out of 7. Sé que esto le acaba de costar como un minuto y medio a la run de David, pero era muy necesario. Acá está lleno de damas. Es que yo ya dije, fue una votación de Twitter que ganó. Bueno, los renders de Megaman como en RPG, loco. Bueno, me gusta eso. Bueno, esta pelea. Acá tiene el mayor RNG del juego porque tiene tres patrones y yo tengo que evitar que él vaya a la parte izquierda donde voy a estar yo. Tiene unos puños donde le doy pies. Bueno, el 99,9% de los runners de Megaman X4 que conozco, este split se llama RN General. Por un motivo bien, only. Bien. Este es el patrón bueno. Y el Get Ready, por lo menos, tipo, te da un super armor ahí. ¡Sí! Bueno, la verdad, de todos los patrones que pudo haber dado General, dio el mejor. El mejor, sí. Buen RNG, los runners de Megaman, me gusta eso. Me gusta. Así que la verdad, perfecto. Y bueno, ahora se viene la parte favorita de todos los Mega Man. Las refights. El boss rush, me encanta. Me encanta todo, junto con K. Me encanta. Caribe con K. No, eso es Mega Man 5, por Dios. Y lo bueno que estas rifas las haces en la hora que se te antoje el orto, pero como el dispositivo, como está dispuesto los cosos, tipo, hay un orden nomás, pero al pedo. Sí. O sea, es un tema de evitar el movimiento, optimización de movimiento. O sea, esta pelea la haces igual. Tiger. David.
Bueno, voy a aprovechar de comer. Aparte está haciendo el patrón. Ready. Get ready. Antes que apareciera lo maté con la tía. O sea, como... Sí, no le habías pegado, boludo. El tema es que como ya estás spawneado, pero en realidad no estás en off-print, ya lo puedes hacer. Hijo de puta, ¿verdad? Estoy quemado. Fue una maquillada vida, no me mató él. Fue una falcon cagada, David. Sí, sin duda. Aparte me quise separar un poco. Fue como yo en la AIM, quise mover un poquito hacia la derecha y caí. A mí no me caga, por más que diga Hadouken, es un Tiger, porque hace el arriba y hace el abajo. Pará, puta, me acabo de cuenta, ¿en serio está diciendo Hadouken? Sí, claro. Es una pija. ¿Qué? Hace Hadouken, pero hace como el Tiger. Tiger, Tiger. ¡Vamos! Yeah. Ahora sí. Es el peor bicho del juego, boludo. Decepción total, boludo. Está bien, voy a llevar la goma. No, no me había dado cuenta, me cagaste el bicho más todavía. O sea, de Guatemala a Guate peor, mamita no, mía. No, porque tiene la Aiki, tiene. Es la Kuma, no es Ryu ni Ken. Guki. No. Es el Blanca. No, es el de Aiki, boludo. ¡Fa, fa, fa! Dale, vos. La está durmiendo la araña, vos. Salud, Falcon, salud. Falcon, salud. No, no, no. Nada más tira el tosito de ese y todo. Bien. Bien, David. Run is almost safe. Mi récord es 56. Me saca acá, dejamos la cárcel de aire. Sí, sí, ahí perdiste un minuto y medio de onda. Obvio. Está Cyber Peacock. Lo mismo. No me quiero ir. Son todas las fights iguales. Sí. O sea, tristemente, como no tenés un ataque super OP, todas las peleas son iguales. Antes que venga alguien, alguno virtuoso de X4 a corregirme, que posiblemente lo va a hacer. Sí, mira, yo me acabo de volver virtuoso. Actually, yo soy un tryhardeo que miro mucho. ¿Eh? Yo soy un tryhardeo que miro mucho, es lo único que puedo decir. Ay, no te puedo creer más. Vos, falta lo más importante: la frita. Las fritas fueron las grandes ausentes. Eso es todo mi culpa. Vos, pisa con frita. A mí me encanta esta refight porque tipo, en vez es tipo, es un agua verde, tipo es un líquido bizarro. Pero como toda refight, básicamente tenés todo el RNG que puede estar normal o de vuelta. Entonces tipo, si te salió una pelea bien con RNG, acá puede salir todo mal de vuelta. ¿Por qué el agua del bicho es así? Porque Sigma, no sé. No, yo tengo una explicación lógica. Sigma se olvidó de pagar la OCE, entonces no hay agua potable. Es una explicación lógica. O sea, hizo el timeskip al presente donde no hay agua potable. Claro. O no tiene plata para comprar su tío. Pero la concha, tu madre, vení acá. Bien.
Vos, la mejor combinación. Vos, las veces que me he mandado una buena zapi con papas fritas arriba y un buen huevo frito. Vos, pero en la esquina de mi casa hay yo saco de casa unas 20 cuadras y uno también, que tipo. No, no. Mira, hace así, pensá esto. Alto tomate, musa, fripa, huevo frito, cheddar. Está de más. Capaz que vos sabés, Manhattan. Ahí por Rivera. Cerca del shopping. Totalmente ilegal. Lo hice una vez. No sé cómo sobreviví. Bueno, pero tal. Esto es lo que se habla cuando tenés una refight que tipo. Básicamente, David va a hacer lo mismo. Hablar de comida cuando traen comida. No, chupapija, morí. David, estás comiendo queso, David. Lo bicho es el David, así va a agarrar una vía por security. La verdad, perdí la cuenta de cuántas bosses ahí le quedan. ¿No? Perfecto, bien, David, está más atento que yo. Walrus Prime. El protector de la dama. Walrus Prime, my boy. Big Day. No, esto es básicamente una estrategia, no, no hay mucho que... No, eso es lo que quiero evitar. Sí. Pero estaba... Estaba safe, estaba safe. David, yo solo quiero decirte una cosa, muy importante. Viste el contador que tenés al lado del especial, ¿no? Sí. No te caes. Ahí vas, perfecto. Vaya. Baja. Si no me toques. Yo solo, no quiero decir nada. Pero lo dije. No, no, Commentator Curse, pero tipo, se lo estoy pasando sin decirlo. ¿Te porta bien? Indirectamente. ¿Viste? ¡No, no hagas eso, chupapija! Exacto. ¡Sí, señor! Commentator Curse. Bueno, creo que puedo hacer una. Los que estamos acá podemos hacer una pausa para comer. No, pensé que te mandaba. No, justamente por eso se lo dije, que tenga ojo, que tenga cuidado. O sea, yo no lo quise decir explícitamente porque si no me voy a achacar la culpa de cometer el curso, pero indirectamente lo hice. Así que. Quedan como 2 años y medio. Pero voy a comer porque va a tener que pagar esto todo, ¿verdad? ¿Cuánto queda todavía? No, pero este curso es una pista. Arriba, David. Me acordaba. Ah,
Llegó el de mi favorito. Favorito igual. ¿Lo matás igual o es con el poder? De verdad no, tiene cosas. No tenés poder. Che, voilà. ¿Esta lo jugó? Lo peor es que sea random, si no fuera random te la ves, no había nada. Igual hasta ahora tenés toda la vida. Puedo volver al comentario, bien. No, no, pero acá estoy bien, acá estoy bien. Así no le doy tanta mala suerte. Porque empieza que
Excelente. Ah, te había quedado. ¡Qué manco! Sos un manco, David, totalmente. No puedo hablar. No, tenés cuatro vidas, papá. Por ellos. Por ellos, tío. Hostia. No, me curo. Y es lo que yo hablaba de los placements de los drops, que es tipo. Hay uno muy bizarro ahora que es tipo. Sí, es acá en la puerta. Más, la puerta más al pedo de la historia de los videojuegos. Es tipo, me encanta esta puerta. Y tipo, al pedo. Al pedo. Es una Lowinson, papá. Parle de gramatismo. Me parece la tapa del diablo. Sí, es tipo, esta pelea es bastante sencilla. Básicamente lo que más. No, no cuento. Está bien. David haciendo todo de memoria, todo más al memory, qué grande vos. Yo cuando quiera ser grande, no quiero ser como David. Yo cuando sea grande, quiero saber hacer eso. Last frame possible. Impossible shit, dude. Ahora es cuando aparece la cabeza loca, ¿no? No, todavía no. La exacto. Y ahí. Acá, patrón, acá esto. Puedes hacer. Lo cagué, soy una pista. La cagaste. Y cuando lanza la voz, puedes hacer el You Ready y aprovechar los iframes. Salí, negro, salí que me coge. Ahí puedes hacer el You Ready y aprovechas el. Listo. La última fase. Última fase. Cuando pierde control del personaje, que no es después del último hit. Yo te aviso. Ah, tranquilo, David. Estamos bien. Lo que me salió con la caí con. Acá también, como todo, tiene RNG bueno y RNG malo. Yo ya me. ¡Subtero! ¡La casa del subtero! Eso es malo. Y acá en realidad no querés el ventito, sino querés que te tire piedra como buen hincha de Peñarol. Quiere que te tire piedra porque así tipo le pegas. Eso es un buen RNG de láser. Y es bastante raro que se quede tanto rato
Ahí va. Normalmente no queda tanto rato antes que, antes que desaparezca. Bien. Queda poco hits en ambos. Cuando pierde control del personaje, que no es ahora. O sea que no es después del último hit. Yo te aviso. Ahora queda la última parte, que ahora recién ahora va a empezar a tirar piedra. Sabíamos todo que encima de Peñarol. Tira piedra. Bien. Bueno. Me encuentro con Jenner. O sea, básicamente... Pues me sigo moviendo yo ahora. Yo te aviso. Yo te pego grito. Corre, David, corre. Time. Pija. En casa dice 56, güey. ¿Cuánto se sumó la cutscene? O sea, la cutscene no te sumó tanto. El tema fue el boss rush. Más. Mira, mucho más que boss rush. Ahora que lo tuve hace 2 meses, el tema fue el último.